Hola chicos, ¿me escuchan ahora? ¿Me pueden hablar? Sí, hija, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, qué bien, qué alegría. Muy bien, pues vamos, coloque la asistencia, por favor, en el aulita virtual. Creo que alguien tiene todavía problemas para matricularse en el aula. ¿Qué? Cuéntame, Lenin, ¿quién tenía problemas para matricularse en el aula? Para matricularla de una vez, si me repites. Espérame, que ahorita lo escribieron, espérame. Eso, perfecto, y avísame mientras yo voy colocando el tema de la clase de hoy. Y que, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. No veo a nadie. Dice Mireya, hija. Mireya tiene problemas de y Mireya está aquí presente en la sala. Sí puedo entrar a la sala. No sé qué problema tengo, Inge, porque no me sale, en general, no me sale este curso ni optativa. Ninguno de los dos me sale en el Teams y también en el aula virtual. El día que me dijo que me matriculara, ingresé en metodología de investigación y me sacó y luego salieron la página. Y ella no había, y en optativa no pude matricularme porque dijo que estaba desabastecida las células. Y le mandé un correo, pero no que me... A ver, vamos paso a paso, Mireya Alexandra, no pasa nada, ya lo solucionamos ahora, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, aquí en el Teams, ¿ya estás en el equipo de Teams o todavía ni siquiera estás en el equipo de Teams? No, eso es, una compañera me mandó el link y por eso ingresé a la otra clase, pero quise escribirle por Teams y no me sale en general, tampoco me sale este curso ni optativa y no sé por qué. Bueno, ya vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, voy aquí, Chamorro. A ver, busquemos aquí tu apellido. Chamorro Paredes. Ahí te está buscando, mira, si ves esta ruedita ahí que está dando la vuelta, te está buscando. No hay. Mireya. Veamos ahí si ya con tu nombre. Alexandra. No te encuentra. No te encuentra. Si has iniciado sesión, Mireya Alexandra, en el aula virtual. No pude entrar a la aula virtual. En optativa no estaban habilitadas las matrículas. Y en metodología ingresó la contraseña, pero me botó otra vez y me salía error en la página virtual. Le dije que no podía. Pero sí estás, o sea, sí tienes otras materias que te has podido matricular en el aula virtual. Sí, solo tengo el problema en optativa y en metodología de investigación. En las demás sí estoy matriculada. Aquí estás, Mireya Alexandra Chamorro Paredes. Ya te encontré. ¿Y cuándo empezamos clase? El 30 de noviembre, ¿no? Ya. Tus compañeros tienen 34 semanas la duración de la matrícula. Hay que hacértelo... ¿Qué pasó con esto? No, 34 por 8, 200 días. Matricular usuarios. Ya. Supuestamente ya estás matriculada. Nada. Sí, supuestamente ya estás matriculada, como yo puedo ver aquí. Y déjame ver, te voy a poner en el paralelo 1. ¿Vale? Estudiante paralelo 1, perfecto. Enter. Grabar. ¿Podrías comprobar, por favor, que ya puedes ingresar a metodología en el aula virtual? Hasta tanto voy a mirar el equipo del Teams. ¿Por qué no te da? O sea, ¿por qué tienen que enviarte el link cuando deberías estar directamente aquí en el equipo del Teams? Esto te podías unir con el código. No funcionó, no sabemos por qué. Vamos a ver. ¿Dónde está el equipo de metodología de la investigación? Aquí. Agregar miembro. Ya. Te acabo de ser miembro en el Teams como en el equipo, en el aula virtual. Por favor, verifícalo y lo voy a hacer lo mismo con la de optativa. En este instante, optativa 2. Salió y ahorita que el aula virtual está súper lenta. Sí, va lenta, es verdad. Ya estás tanto en optativa como en metodología dentro del Teams. Y en el aula virtual veo que también, según lo que yo veo, ya estás. Mireya Alexandra Chamorro Paredes, paralelo 1, y que no has ingresado nunca, pero bueno, será por lo que va lente el aula, ¿no? Y ahora vamos a verlo en optativa. Optativa, ¿dónde estás acá? En el Teams ya te salió, ¿verdad? De las dos materias. Sí, me había comentado. Yo creo que ya estás en ambos cursos, Mireya Alexandra, tanto en el Moodle como en el Teams. Ves revisándole, por favor, y me cuentas para ver si es que ya por fin lo logramos. Si no, hay que seguir explorando posibilidades, pero según lo que acabé de ver, ya estás dentro de ambos cursos, ¿no? Tanto en ¿Cómo del Teams de la optativa? Sí, ya le reviso y con todo le aviso. Ya, gracias, Inge. De nada, encantado. Bien, ¿cómo les fue con el deber? Algo estaba viendo que no habían hecho, que me tienen ahí engañado, esperando que actualicen su wiki, y nadie, bueno, no nadie, unas cuantas personas sí lo han hecho, ¿sí? Pero el resto, que no hubo tiempo. Alguien también me escribió que me decía, profe, por favor, cámbieme el tema de la investigación. Veamos, ¿dónde está este de temas de la investigación? Ay, Dios mío, aquí está, déjame ver los temas de la investigación, ¿dónde están? Lo que les copié la semana pasada. Metodología de la investigación, aquí debe estar. Bien, ¿cómo sé yo si usted trabaja? Usted dirá, ¿cómo puede enterarse el profe que yo hice o no hice el deber? Es muy sencillo para mí, chicos, fíjense. Yo voy aquí al aula virtual de metodología de la investigación. Les habilité el wiki en el cual usted va a ir creando su problema de la investigación. Bueno, no tenía que formular el problema de la investigación. Lo que tenía que hacer es transformar el tema que usted me dio en preguntas, ¿sí? Entonces, fíjate, yo voy aquí a unidad 1. Y en unidad 1, pues, puedo ir revisando a ver cómo les ha ido, fíjate. Entonces, yo me pongo aquí, ¿no? Problema de investigación, objetivos de hipótesis. Bien. Este es el wiki del problema de la investigación. Genial. Entonces le doy un clic encima de esto. Muy bien. Y en la pestañita ver, pongo el nombre de un estudiante. Entonces, qué sé yo. Voy por el último, porque por facilidad. Le pongo que me busque el wiki del señor Vélez Vera. Se toma su tiempo porque está súper lenta el aula virtual, ¿verdad? Pero bueno. Eso, mira, aquí estoy. Y veo que no ha hecho nada. Estoy en la pestaña ver y el amigo, perdón a quien le tomé como ejemplo, ¿no? Pero de ahí voy uno por uno. Por ejemplo, me cambio el de Landy Napoleón Velázquez. Vamos a ver, él sí ha puesto algo, fíjate. Videojuegos en línea como una herramienta de ejercicio mental y fuerte en el dinero. Ya, perfecto. Pregunta. ¿Es una pérdida de tiempo practicar los videojuegos en pleno siglo XXI? No sirve para nada más que un daño a la salud. Aquí hay que tener cuidado con lo que vamos a hacer en las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a hacer la clase de cómo hacer esto de las preguntas, cómo ir formulando las respuestas, ¿no? Bien, el Andy Napoleón sí ha hecho. ¿Cómo sé yo cuándo usted ha hecho? Fíjate, y esto es algo que también ustedes pueden verlo. Se van aquí a historia. Se van a historia del wiki y pues yo puedo ver de que Landy Napoleón ha hecho, lo ha hecho hoy a las 10 de la mañana. Aquí va a salir toda la historia de cómo va trabajando el wiki. Todo lo que ustedes entren, cambien, pongan letras. Aquí va apareciendo la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí. ¿Quién me levanta? Eduardo Maila. Veamos, la señor Maila. ¿Dónde está, amigo Maila? ¿Qué le iba a decir a mi hijo? Aquí está. Vamos a ver. ¿Qué tal le fue al señor Maila en su deber? Eso iba a decir, le dije. Es que lo que pasa es que yo busqué en la línea de tiempo y no encontré la tarea. Pensé que era una tarea y solo lo hice así, digamos, lo tenía hecho porque pensé que solo iba a preguntar más. Por eso no lo subí, pero así le hice. Y no sé si alguno te pasó eso. Un cero, no pasa nada. O sea, ¿qué es un cero en su vida, mi estimado señor Maila? Chut, eso le iba a decir. Es que yo sí lo tengo hecho, pero le hice para... O sea, pensé que íbamos a preguntar, no encontré la tarea. Por eso nomás. Por ejemplo, el amigo Gabino Alexander Lima, tampoco. Otro cero más. Vamos a ver a Natali Estefanía. Aquí, mira, ella sí ha hecho. Ha hecho la pregunta y la respuesta. Y claro, les decía, ¿cómo puedo saber yo? Voy a historia... Y aquí me va saliendo, ¿no es cierto? Mira, Natali Estefanía la he hecho ayer a las 9:30 de la noche. Perfecto. Y así voy viendo cómo va avanzando su proceso de investigación. ¿De acuerdo? Vamos, cojamos a Jean-Pierre Fuentes. Vamos a verle a Jean-Pierre, a ver cómo le ha ido. En el Wiki, el Jean-Pierre se ha hecho. La simulación es efectiva a la hora de crear escenarios. en los cuales la ingeniería los tome para brindar soluciones reales a los problemas existentes. Ya, otro más, por ejemplo, aquí estoy tomando al azar, ¿no?, los nombres. Vamos a ver. Aquí está un link. Veamos qué pasó aquí en el link. Doy un clic en el link. La idea es no poner el link, sino la idea es que vayan escribiendo aquí, chicos. No tiene acceso, dice. Solicitemos el acceso. Pum. Que me regalen, por Dios, acceso al archivo, aunque no sería lo ideal, porque en este caso no quiero aquí links, sino simplemente ustedes escriben, espera la aprobación, ya, genial, cuando me den la aprobación podré entrar a ver eso. La idea que yo quiero es ver cómo va creciendo aquí, por ejemplo, aquí el Marco Antonio Betancur. Vos creo que querías cambiar el tema, ¿no, Marco Antonio? Que me escribiste... Sí, buenas tardes, quería cambiar de tema, le escribí hoy a las 6, creo que era. No sé a qué horas me escribiste, pero estoy intentando abrir mi Excel, pero está rebelde, que no se me quiere abrir para cambiarte de una vez el tema. Pero bueno, recuerden lo que les dije la semana pasada. Esta primera, mira, que se conoce el impacto que ha causado la tecnología en niños menores a 12 años. ¿Se conoce totalmente esto? Que se debe investigar la tecnología en el desarrollo mental y físico de los niños menores de 12 años, ¿vale? Que se espera encontrar herramientas necesarias que permitan comprender la importancia de la prevención temprana del uso de las nuevas tecnologías. Muy bien. Bien, hoy día con la clase de hoy vamos a ir centrando un poco más esto de las ideas, ¿no? Bien. A ver, que se me abre el Excel. Hoy día la computadora está lenta, pero es que va demasiado lenta. Así que, y el aula virtual es más lenta aún. O sea, todo está lento hoy, así que sabrán disculpar, mis queridos estudiantes, si me voy demorando. ¿De acuerdo? ¡Ay, carambas! Oh, vale, ya se me abrió el Excel. A ver... Marco Antonio Betancur Álvarez, debes estar por acá arriba tú. Aquí. Malta de whisky vas a hacer, ¿ya no quieres hacer esto? No, es que como yo tengo un niño, quiero investigar sobre eso mismo, a ver los impactos que causan. Entonces. Bien. A ver, entonces déjame copiarme o me quieres dictar. Díctame, Marco Antonio. Ya. Ya Inge, ahorita le dicto. No, pues qué chistoso, yo también puedo ir al chat y copiarme lo que me mandaste. Pues. Es que no me acuerdo muy bien el tema. Madre de Dios, no te... A ver, dice, el nuevo tema, impacto que ha causado la tecnología en niños menores de 12 años. Échale aquí. Muy bien, control copiar, me voy al Excel y te pongo aquí control pegar. Ya. Ya lo tienes, mi estimado amigo. Gracias, Inge. Excelente. A ver, chicos. Vamos a hacer la clase del día de hoy. ¿Qué dice Sebastián Agustín? Le escucho. Hola, Inge, buenas tardes. Sí, yo también quería cambiar de tema, así es que... Está bien. Encantado. O sea, aquí estamos para Rodríguez Flores, Sebastián Agustín, aquí estamos. Tenías tratamiento de las corrientes residuales que se obtienen de la refinación del petróleo en el uso de biofiltro que se obtenga del bagazo de caña de azúcar. Sí, estaba muy largo. Dale, a ver, ¿sobre qué quieres investigar? Era del tratamiento de las aguas por contaminación de hidrocarburos. Tratamiento de aguas contaminadas por hidrocarburos. Ya, listo. Gracias. De nada. ¿Quién más? Dije, disculpe la interrupción. Sí, aquí sí, también, David. ¿Aló? Aquí. A ver, voy por las manitos levantadas, ¿ya? Le tengo a Sebastián Agustín. Dime, Sebastián. No, ya bajé. Ya bajaste. Le tengo a Irene Patricia Urapanta. Sí, Inge, le quería decir mi tema. Bueno, es algo relacionado con eso, pero cambié un poco... el tema sería, ¿es la personalización web o filtro burbuja? A ver, déjame ver, Benavides, ¿no es cierto? No, una panta. Ajá. La panta Benavides, aquí estás. Los algoritmos, ¡ay, qué bonito esto! Estaba chévere tu tema, pero le quieres cambiar. como que le personifique más porque quería hablar más, o sea, de la personalización web y filtros burbujas. Personalización web y filtros burbuja. Bien, gracias Irene Urapanta. Leslie Maite Torres. Inge, buenas tardes. Yo también le acomodé más al tema. Le puse un enfoque, entonces me quedó la extinción de las abejas y su impacto en el desarrollo de la sociedad latinoamericana. Bien, gracias. David Augusto Aymar Jiménez. Sí, quería cambiar el tema a síntesis de la B12, análisis y producción y comercialización en el Ecuador. A ver, un segundo. El amigo Aymar Jiménez David Augusto. Ya, ¿cómo es que se llamaba? Síntesis de la B12, análisis... ¿De la vitamina B12? Sí. Análisis de la producción y comercialización en el Ecuador. Bien, gracias. Dayana Paola Morales. Sí, yo igual le cambié un poquito el tema. Vale, a ver, un segundo. Morales. Morales, ¿eres tú? Sí. Ah, sí. A ver, échale, dígame. Síndrome de Down, trisonomía 21, es una condición más no una enfermedad. Y el impacto que hay en la sociedad. Genial, gracias. César Gabriel Bravo Galchoso. Sí, buenas tardes. Yo también quería cambiar de tema. Sí, quiero cambiar por el impacto de los transgénicos en la salud humana. Estamos, David Aymar, dime. Perdón, me olvidé bajar la mano. Bien. Ya, entonces verán, mis estimados. Este tema que ustedes me dan aquí, ¿no es cierto? Es, digamos, el marco general. Es el marco general sobre el cual usted va a trabajar, ¿vale? Sobre el cual usted va a trabajar. Es de algunas casillas, si quiero. Sí. Ya, es el marco general, es, digamos, en dónde es lo que se abre su primer contacto con el tema que usted quiere investigar, pero, ¿cómo es esto? Ya una primera aproximación a más o menos qué hacer. Estamos en esto de plantear, ¿no es cierto?, las preguntas de investigación, ¿sí? Y en función de la pregunta de investigación, va a salir el problema de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, ya les digo, irán completando el wiki. En este wiki debe estar, por ejemplo, solo la pregunta. Recuerden lo que les decía, solo una pregunta. Transformar el tema que me dieron en una pregunta, ¿de acuerdo? Es importante que vayan haciendo edición del wiki, porque sí les dije esto la semana pasada. Los wikis, todos los wikis que armemos aquí en metodología de la investigación este ciclo, los vamos a calificar después en función del número de ediciones que haya tenido y de la profundidad que alcanza cada uno de los wikis. Entonces, puedes, ya te digo, trabajar en tu casa, en tu documento en Word, pero siempre ves dejándome la última versión de esto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este wiki se llama... el problema de la investigación. Entonces, en este wiki usted me va a dejar escrito el problema de la investigación, ¿de acuerdo? Luego armaremos otro wiki que sea el estado del arte, que sean los objetivos y las hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este wiki está centrado única y exclusivamente en el problema de investigación. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos con la presentación del día de hoy. ¿Sí? ¿Dónde está mi aquí? Abrir recientes, ¿dónde está? Aquí está, el problema de la investigación. Y están cargadas estas diapositivas también en el aula virtual, para que ustedes las dispongan y pues las tengan ahí a la mano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos hablando de esta parte, que espero no demorarme mucho. Ya hablamos de las formas de adquirir conocimiento, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y ahora entramos en esto del problema de la investigación. ¿De acuerdo? No se puede armar ninguna investigación de ningún tema, en ningún área, sea esta social, técnica, sociológica, médica, etcétera. No hay cómo armar ninguna investigación sin antes haber definido el problema de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces me voy a centrar los siguientes minutitos en explicarles esta parte, ¿de acuerdo? Ya con más detalle de lo que hablamos la clase anterior. ¿Sí? Que fue ya al final muy rápido, ¿no? Entonces, segunda idea poderosa de esta presentación es el problema de la investigación. Listo. Entonces, el problema de la investigación es la pregunta que tú vas a responder una vez de que hayas hecho tu investigación. ¿Sí? Entonces, y es importante tener clara todas las preguntas que se tienen desde el inicio de la misma. Es la parte esencial de toda investigación. Es decir, para poder armar una investigación siguiente el modelo científico, el método científico que hablamos, ¿no es cierto?, del razonamiento lógico, el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, hay que plantear bien el problema de la investigación. Y en esto se van a tardar por lo menos, y yo pensaría, chicos, unas 4 semanas a partir del día de hoy, hasta que me presenten un buen problema de investigación. ¿De acuerdo? Ya, entonces con un buen problema de investigación tú ya puedes tener un claro indicio de qué diseño metodológico vas a seguir, ¿sí? Dadas las condiciones que vivimos ahora en pandemia, estamos en pandemia, ¿de acuerdo? No puedes hacer experimentos, no hay cómo trasladarse hasta que nos vacunen a todos, ¿no es cierto? Que eso pasará un tiempo. Entonces, tu trabajo que después va a terminar en un póster y que después va a terminar en una revista, ¿sí? Pues básicamente va a ser revisión bibliográfica. No vas a tener que plantear ningún experimento, no vas a tener que plantear ningún ensayo, sino toda tu investigación, toda la investigación que tú vas a hacer ahora va a ser revisión bibliográfica de autores reconocidos dentro de tu tema de investigación, ¿de acuerdo? Y aquí sí permítame decirles, chicos, de que ya tienen que ir pensando en lo siguiente. La mayoría de cosas de ciencia que están escritas en inglés. La mayoría. Podemos decir tranquilamente que tenemos una relación de 1 a 10, es decir, por cada cosa escrita en castellano, tenemos 10 cosas diferentes escritas en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, si no lees en inglés, si no entiendes inglés, si estás atado a usar el Google Traductor, te estás haciendo un mal a ti mismo, la verdad, definitivamente. Entonces, toma metodologías de la investigación como una buena oportunidad para aprender, desarrollar, perfeccionar tu capacidad de leer en inglés. ¿De acuerdo? Que me vengas a decir en pleno siglo XXI que sobre el tema que tú has escogido no hay nada en el internet. Perdóname, es prácticamente imposible. Significa que estás buscando solo en castellano. Pues estoy seguro que autores que transmiten en inglés lo deben haber hecho. Entonces, el problema de investigación es la parte esencial de toda investigación y en base de diseñar el problema se puede hacer un diseño metodológico. Pero esta parte del diseño metodológico tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque todo va a ser revisión bibliográfica, ¿de acuerdo? Entonces, tu metodología es leer documentos, extraer ideas de los documentos e ir construyendo un discurso sobre la compilación de documentos que vas haciendo, ¿de acuerdo? Hacer este tipo de investigaciones es súper válida, ¿de acuerdo? Toda una revisión bibliográfica es súper, súper válida. Bien, entonces, para poder plantear el problema de investigación, que es el eje central de toda investigación, hay que seguir esta secuencia lógica de pasos. Recuérdate, de razonamiento deductivo y razonamiento inductivo, ¿no? Primero parte de una idea inicial. La idea inicial es la que ya me dieron ustedes y que hoy estaban ya algo cambiando, me estaban cambiando las ideas iniciales. Esa es su idea inicial. A ver, yo quiero investigar al respecto de los videojuegos. Perfecto, esa es su idea inicial. Luego vas a empezar a desarrollar qué pregunta es la que vas a contestar con tu investigación. Y una vez de que hayas desarrollado esa pregunta, vas a poder plantear de forma adecuada tu problema de investigación. Es decir, ¿qué incertidumbre hay en el tema que tú has escogido? ¿Sí? Entonces, primero empieza con la idea inicial, que ya me la has dado. Luego, hay que ir trabajando sobre esa idea inicial hasta llegar a tener claro una pregunta a ser contestada. No quiero dos, no quiero tres, quiero una pregunta a ser contestada, y en función de esa pregunta a ser contestada, se plantea el problema de la investigación. Esa es la secuencia lógica que hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo creo que ya les presenté la clase anterior, ¿no es cierto? En el inicio de toda investigación, es ¿qué se conoce hasta ahora? Es decir, ¿en dónde está el conocimiento actual al respecto de tu tema? Y en esto, mis queridas y queridos estudiantes, pues tengo que decirles de que las fronteras de la ciencia cada vez es más grande, más grande, más grande, más grande. Es decir, cada persona que está investigando y esto en el mundo, imagínate, va acrecentando de una manera interesante el conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué se conoce? Yo pienso que difícilmente en el curso de metodología de la investigación científica vas a poder revisar siquiera menos del 0,01% de todo lo que está escrito al respecto de tu tema. ¿De acuerdo? Entonces, porque el conocimiento es súper amplio y súper grande. Pero bueno, con que revises del 0,01% de lo que se conoce de tu tema, yo me doy por satisfecho. Entonces, ¿qué se conoce? Para poder tener idea clara de lo que es lo que se conoce en la actualidad, hoy, diciembre del 2020, pues tienes que ponerte a leer. Definitivamente tienes que ponerte a leer bastante. Y de diversos autores y de distintas corrientes. Y es lo que te decía hace 5 minutos atrás. La mayoría de las cosas en ciencias, bueno, tenemos que dejar afuera lo que son ciencias jurídicas, porque esas se escriben de manera local. Es decir, la jurisprudencia que se escribe en el Ecuador no se puede, difícilmente se la puede aplicar en la jurisprudencia de Perú. Entonces, claro, no estamos hablando de jurisprudencia con ustedes, ¿de acuerdo? Pero sus temas son bastante grandes, científicos, entonces tienes que empezar a leer. Y vuelvo a repetir, tienes que empezar a leer, muchachos, pero que es un contento de muchísimos autores. El ciclo pasado les pedí que lean al menos 100 papers diferentes, al menos, para poder plantear un buen problema de investigación y que usted se responda y me diga, ¿qué se conoce en la actualidad? Tienes que leerte por lo menos 100 cosas que me las debes referenciar. Y al final de la clase de hoy día te voy a enseñar cómo me vas a referenciar esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea está planteada desde el día de hoy. Por eso les digo, más o menos, yo creo que para plantear un buen problema de investigación y a tener un buen estado del arte, tardarán por lo menos unas 5 o 6 semanas a partir desde ahora. Por no decir 6 o 7, tranquilamente pueden ser 2 meses. Todo enero y todo febrero. Para que tengan bien, ya revisado bien los papers, sacado ya las ideas de los papers, una buena redacción. Ya para febrero pensar en ir ya teniendo el documento listo y enviarlo a la revista. Y ya con eso pues podemos hacer los pósters. Pero más o menos vayan pensando en esto. Al menos deben revisar unos 100 documentos científicos. Pero vamos a ponerle una condición diferente a la que les puse a los estudiantes del ciclo pasado. El ciclo pasado les dije a los chicos, deben leer 100 papers. Y dijeron, bueno, sí, uy, qué difícil, profe, no hay tiempo, pero entre gallos y medianoche algo lo lograron. Sí, ahora lo que les voy a pedir a ustedes es que por lo menos el 50% de esas referencias estén en inglés. Es decir, de las 100 que espero que busquen, por lo menos 50 sean en idioma extranjero. No ruso, no francés, no alemán, no chino, inglés. ¿De acuerdo? Y ya les voy a contar cómo me van a hacer la referencia. ¿De acuerdo? Entonces, para simplemente levantar qué es lo que se conoce, es lo que hoy te digo, vas a leer 100 papers, debes buscarte 100 papers, de los cuales el 50% tiene que estar en inglés y el 50% en castellano. De la lectura de esos papers te va a empezar a nacer esto de aquí, que se va a investigar. Sí, y es ahí donde ya vas a poder plantear y justificar tu estudio. No puedes hacerlo esto sin antes haberlo leído. Es decir, no puedes hacerlo por una corazonada. Por decir, ¡ah, profe, a ver, yo quiero enterarme de esto y más o menos creo que las cosas van por aquí! No es corazonada. El método científico, pocas cosas hay de corazonada en el método científico. Y bueno, ya después, ya para el final, ya te digo tranquilamente, para la presentación del póster en el mes de marzo, ya podrás darme una idea de qué es lo que se espera encontrar. ¿Vale? Y ya podrás plantear hipótesis y tanta cosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te pido hacer durante las siguientes 5 o 6 semanas, por no decir 7 semanas, por no decir todo, de diciembre que faltan 2 semanas. 2 semanas de diciembre, más 4 semanas de enero, son 6, más las 2 primeras de febrero. Sí, para la mitad de febrero ya son 8 semanas contadas desde ahora. 2 meses en los cuales espero que te leas 100 documentos. Déjame ver. 100 documentos dividido para 8 semanas, son 12 documentos por semana, no vas a avanzar. Porque dividido esto para 8 días, es un documento por día, y no creo que te leas un documento por día, es bastante. Entonces, quitémoste cantidad. Yo pensaría que si te lees unos 5 documentos por semana, de 4 a 5 por semana sí te puedes leer, 4 pongamos por semana. Vamos a ponerle 4 por semana, por 8 semanas, son 32 documentos. Listo, 30 documentos entonces, chicos. 30 documentos bien leídos, de los cuales el 50% debe estar en inglés. De aquí en 8 semanas, para poder levantar esta parte de qué es lo que se conoce, dónde está el conocimiento actual. ¿De acuerdo? 30 documentos bien buscados, ya les voy a enseñar dónde buscar. 30 documentos bien referenciados, ya les voy a enseñar dónde están referenciados, de los cuales al menos el 50% tienen que estar en inglés, es decir, 15 documentos en inglés. Entonces, 30, ahí sí ya me da un valor más. 30 documentos dividido para 8 semanas que les estoy dando, son 3 documentos por semana, y esto dividido para 8 días que tiene la semana, están leyendo medio documento por día. Esto sí le veo más alcanzable. Esto le veo mucho más alcanzable. Listo. Entonces, vamos avanzando en esto para la explicación. Dice, a considerar, es difícil visualizar algo que se pueda resolver. Para poder darle una respuesta a esto, tienes que hacer esta parte de aquí, en pluma, una lectura extensa del tema. ¿Sí? Si no haces una lectura extensa del tema, y te estoy pidiendo, y lo voy a dejar aquí escrito en la presentación, 30 documentos, ¿cuánto tiempo vas a tener para esto? 8 semanas, de los cuales el 50% debe estar en idioma, al menos el 50% tiene que estar en idioma extranjero, tiene que ser referencias que estén en inglés, ¿de acuerdo? 8 semanas. Entonces, para poder visualizar eso que tú quieres encontrar en tu tema, tienes que leer bastantísimo. Lectura extensa del tema, no hay más. Chicos, la verdad es que no hay más. Esto es así. Así funciona la ciencia en la actualidad en el siglo XXI que tenemos. La ventaja es que esas 30 documentos los podemos encontrar en 2 días buscando en el internet, ¿vale? Antes tenemos que ir a una biblioteca, que nos presten el libro, suscribirnos a una revista, etcétera. La diferencia es que ahora pues lo tienes a golpe de Google, a golpe de Google Académico y de las revistas. Vale. Entonces, ¿de qué problema se trata tu investigación? Tú resuelves esta pregunta cuando encuentras las respuestas para resolver un problema, ¿sí? Entonces, para resolver un problema, lo que tienes que preguntar es de qué problema se trata. Y para poder tener claro eso en tus temas, necesitas darte piola leyendo, pero sin miedo. No hay más, es que lastimosamente, chicos, no hay más. ¿Sí? Entonces, no hace falta saber mucho del tema. No hace falta saber mucho del tema. O sea, no necesitas ser un experto en tu tema para poder hacer investigación. No necesariamente. ¿Okay? Necesitas, pues, tener ganas de hacer las cosas. No es suficiente la capacidad para plantear algo nuevo. No es suficiente la capacidad para plantear algo nuevo. ¿Qué se necesita de ustedes para poder aprobar de manera adecuada esta asignatura? ¿Qué se necesita de ustedes? Se necesita creatividad. La facultad de la creatividad nos llaman, ¿no? Pensamiento flexible. Esto, así ustedes no me crean, chicos, es lo más complicado que existe. Que tengas tú el pensamiento flexible y que te puedas abrir hacia nuevas cosas, nuevas probabilidades, es muy complicado, a veces es muy difícil y esto es súper importante que lo hagas. ¿A qué me refiero con el pensamiento flexible? A saber de que tienes que dedicarle menos horas al Netflix para dedicarle más tiempo a las lecturas. Por ejemplo, eso es así. O que en los ratos en que tengas libres en tu teléfono, ¿no es cierto?, en tu dispositivo electrónico, pues de que tengas ahí los PDFs que vas a leer y que vas a ir subrayando y que vas a ir guardando en el gestor bibliográfico y que en base de eso vas a construir tu asignatura. ¿De acuerdo? Pensamiento flexible. Pensar que si es que ya te encontraste 5 trabajos que te dicen lo que tú quieres escuchar, te quieras quedar con esos 5 trabajos. Sí, dicen, no, yo quiero estudiar cómo se produce la resina del eucalipto para pintar fibras de polietileno. Me invento, ¿no es cierto? Y ya me encontré una tesis, ¿no es cierto? Ya me encontré un trabajo en el cual, pues ya me dice todo lo que me está pidiendo en metodología. ¿Para qué voy a buscar más? ¿Cómo hago? No, eso es tener el pensamiento inflexible. ¿Sí? ¿Qué más se necesita? Tintes de curiosidad, ¿de acuerdo? No sé cómo... O sea, si no eres curioso dentro de tu tema, por eso les pedí que reflexionen sobre el tema que más les apasione, que más les llene la vida, ¿no es cierto? Que digan que este tema es el que a mí más me gusta, porque cuando partimos de eso, la curiosidad es inherente a esto. O sea, eres curioso porque es un tema que te flipa la cabeza, o sea, que te hace volar el cerebro por todos los lados, ¿no? Se necesita buen ánimo, actitud mental positiva, se necesita esto definitivamente para ir construyendo esto de la manera adecuada, ¿de acuerdo? Hay que saber mirar las cosas desde distintas ópticas. Entonces, yo pienso que el exigirte que al menos el 50% de tu bibliografía, sea bibliografía que esté en inglés, pues ya te va a ayudar a mirar las cosas de diferente óptica, ¿de acuerdo? No solo te cojas de este autor que ya encontraste o la tesis del vecino que ya te pasaron, sino y digas, no, sobre esto yo voy a leer. No, búscate otros autores, veamos qué dice el resto de gente, que es una de las grandiosas cosas. Veamos con qué línea de pensamiento de autores te identificas tú. Y dices, mira, hay autores ingleses, autores franceses, autores americanos, autores mexicanos, chilenos, ecuatorianos, yo que sé que piensan esto. Bien, ¿por qué no... contrastar esas ideas entre estos distintos autores? Entonces, eso es súper importante, súper importante. Fíjate que esto de mirar las cosas de distintas ópticas está relacionado con esto del pensamiento flexible, ¿no? Esto también les va a ayudar a ustedes, chicos, en lo que es su vida política y en todo, ¿no? Para que no estén cerrados a una sola idea. Listo. Dudar sobre aquello que se da por cierto. Dudar sobre aquello que se da por cierto. Un buen investigador es aquella persona que duda muchísimo de lo que ya se da por cierto. O sea, ya, ese es un gran investigador, esa es una persona que definitivamente destroza los preconceptos y son personas que pueden generar grandes aportes a la humanidad. Yo pienso que en ustedes está esto, dudar sobre aquello que se da por cierto. Si ya te encontraste 10 papers, dices, oye, estos papers están buenazos, aquí dicen todo lo que yo quiero escuchar, duda, duda, porque siempre los autores, cuando escribimos algún instrumento de difusión científica, pues tratamos de jalar a nuestro lado, ¿no? Tratamos de jalar a nuestro lado sin ser tan pragmáticos, de abrir las ventanas hacia otras formas de pensamiento, ¿sí? ¿Qué más? Desconfiar de lo establecido. Estas dos están súper relacionadas, ¿no? Puede ser que en tu investigación bibliográfica, por buscar lo que dicen distintos autores, llegues a otras conclusiones diferentes y mucho más provechosas de tu tema de investigación, puede ser. Así que, ojo con esto, ¿no? Desconfiar de lo establecido. Bien, entonces, dentro de 8 semanas, más o menos, se les calificará el problema de investigación de acuerdo a estas características. Es decir, el problema de la investigación tiene que estar basado en una pregunta bien hecha de tu tema, ¿vale? Y pues para poderte hacer bien esa pregunta tienes que leer bastantísimo. Yo te digo, 30, es que soy real. El semestre pasado les mandé que lean 100 y me engañaron diciendo que leyeron los 100 porque prácticamente debía leer 1,5 por día. Ahora reflexiono con ustedes y digo, no, pues no, mejor bajémosles a la tercera parte la cantidad, pero para asegurarme de que lo vayan a leer en 8 semanas, ¿vale? Entonces, descalificar el problema en función de la pregunta que van haciendo. Para eso les tengo puesto el wiki, para que ustedes vayan formulando distintas preguntas, vayan reestructurando la pregunta en función de cómo usted va leyendo los documentos, ¿no? Y si quiere una retroalimentación al respecto de su pregunta, me levanta la mano. Me dice, profe, mire, ya he pasado unas cuantas semanas haciendo esto, tengo esta pregunta, ¿qué opina? Tiene que ser relevante el problema, tiene que ser pertinente, tiene que ser específico. Este tema es súper importante. Tiene que ser congruente y tiene que ser claro. A veces los problemas de investigación se resumen en 2 líneas, chicos, en 2 líneas del documento de texto bien redactadas. ¡Puf! Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se logra cerrar este círculo, no es cierto? ¿Cómo se logra hacer esto? Solo después de las lecturas. Solo después de las lecturas, cuando tú cojas un documento y digas, a ver, ¿qué problema de investigación se está planteando aquí este autor? ¿De acuerdo? Vas a poder aprender a plantear problemas de investigaciones, así de sencillo, ¿sí? Ahorita estamos aprendiendo, entonces la mejor forma que van a adquirir ustedes la destreza para escribir un problema de investigación es leyendo cómo han planteado otros autores sus problemas de investigación. Ya está. Eso por lo general lo describimos los autores en el resumen y en la introducción. Ahí nosotros planteamos el problema que queremos responder con nuestra investigación, ¿vale? Pero hay que saberlo leer, hay que saberlo leer. Y es ahí donde descubres que es relevante, que es pertinente, que es específico. Las definiciones de estas palabras están en la RAE. Un problema relevante, entonces te vas a la RAE, pones relevante y ya te da ahí la definición, ¿vale? Listo. Hoy siempre me sale esto, qué problema. Bien, ¿qué más? Entonces, características que debe tener el problema de la investigación. Debe ser presentado en forma de pregunta. Bien, hay que saber preguntar. Si es que se sabe preguntar, se tiene una buena respuesta. Hay que saber hacer preguntas, chicos. Hay que saber hacer preguntas para obtener buenas respuestas. ¿De acuerdo? Ya te digo, esto estará... Se te clarificarán muchísimo más las cosas cuando se cumpla este tiempo de las 8 semanas de la lectura, ¿no? Bien, el problema debe ser relevante, pertinente, específico y factible. Esto ya te digo, se puede consultar las definiciones de la RAE, ¿vale? Debe ser congruente con los conocimientos y debe estar cercano a la verdad. Para que sea congruente y estar cercano a la verdad es lo que se les pide que le den lectura, pero bastante y sin miedo, ¿de acuerdo? Debe cubrir de manera clara cada uno de los términos que forman parte de la pregunta. El problema de investigación debe cubrir de manera clara cada uno de los términos que forman la pregunta, capaz de resolverse cuantificando una o más variables de estudio. Esto, en tu caso, fíjate, pues ya lo harás en tu tesis de grado, en tu trabajo de titulación, si es que optas por trabajo de titulación. Si es que optas por el complexivo, pues esta parte no la harás. Pero si ya te digo, si optas por trabajo de titulación, esto va a ser más lógico cuando tengas tu trabajo de titulación y ya lo tengas que plantear, ¿vale? Aquí todavía te dicen capaz de resolverse cuantificando una o más variables. Me puedes decir, pero ¿cómo? Pero sí, ¿qué variables, qué diseño experimental si voy a estar en mi casa leyendo? Claro, entonces para tu realidad actual no aplica, ¿no? Los conceptos deben poder definirse en términos operacionales. Obviamente eso tampoco aplica a ti porque todo es revisión bibliográfica, ¿no? Debe existir una respuesta prevista, incluso antes de iniciar el estudio. Correcto. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Y haga un esfuerzo de plantearse una pregunta y haga un esfuerzo de plantear una posible respuesta. Si ya escribiste una pregunta y una respuesta en el wiki, por favor no la topes, déjala ahí. Ya cumpliste, es lo que tú pensabas en diciembre del 2020, ¿vale? Ahora arranca la fase en la cual te dedicas a leer como un desquiciado sobre tu tema. Veamos cómo cambia esa visión que tú tenías ahora en diciembre del 20, en febrero del 21. Entonces, si ya escribiste en tu wiki tu pregunta y tu posible respuesta, déjala, no la cambies, no la modifiques, tranquila, está. Veamos a qué llegamos, ¿no es cierto? En febrero del 21. Vamos a ver más cosas dentro del problema de la investigación. Ojo con esto, no empezar con la pregunta ¿qué voy a investigar? No empezar con esa pregunta, debes conocer más sobre un tema. Correcto. Para poder plantear bien el problema de investigación tienes que conocer más sobre un tema. ¿Cuándo vas a saber más sobre tu tema? De aquí en 8 semanas. Ahí podremos hacer un buen problema. Exponer el proceso de razonamiento. Acuérdate que hay 2 procesos de razonamiento, el inductivo y el deductivo, hablado en la clase anterior, ¿sí? Y la exposición con sustento científico. Concreta, clara, indicando la relación con la teoría y la aplicabilidad de la práctica. ¿Cuándo vas a lograr hacer esto? Esto lo vas a lograr hacer en 8 semanas más o menos. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenía preparado para el problema de la investigación. De las bases teóricas que les estoy transmitiendo, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer? Dime, David Augusto. Dije una pregunta. En el caso de trabajos que no sean solo de investigación en bibliografía, sino también que se basen en encuestas o averiguando a personas o empresas en particular, ¿eso también tocaría ir averiguando de una vez? Sí, claro, por supuesto. Pero antes de hacer la encuesta, antes de hacerle preguntas a los expertos, ¿no es cierto? Tienes que tú saber mucho sobre el tema. Y para saber tú y conocer bien tu tema, tienes que pasar estas 8 semanas leyendo cosas, ¿no? Ahí se te van a aclarar muchas de las dudas que tengas, muchas de las preguntas que tengas sobre tu tema. Ya. Listo, gracias. Más preguntas, por favor. Naomi Polet, le escucho. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Una pregunta respecto a la bibliografía. Mi tema es sobre la danza ecuatoriana, el tema que yo escogí, pero yo estaba revisando y mayormente lo que encontré fue información en español. Entonces, dada esa cuestión que nos acaba de decir que debe tener un 50% de investigación en inglés, habría la posibilidad que tal vez cambie de tema porque no encuentro. A ver, información en inglés. ¿Ya buscaste información en inglés, Naomi Polet? Sí estaba buscando, Inge, pero así que sea una cantidad bastante grande, no. Porque como estoy haciendo de la danza ecuatoriana, o sea, no es en general, entonces no hay mucha información. Correcto. Entonces yo te digo, no cambies de tema. Por la especificidad de tu tema, si es que encontramos documentos científicos válidos que van más allá de las páginas web sobre la danza, perfecto. O sea, tu caso es muy particular, ¿no es cierto? Entonces, pues es perfecto lo que tú me dices, ¿no? Capaz que muy pocas personas han escrito algo en inglés al respecto de la danza ecuatoriana. Y entonces yo te digo, no cambies de tema, porque como es el tema que te apasiona, es el tema que te gusta, es el tema sobre el cual tú quieres investigar, pues no hace falta podemos hacer la excepción, ¿no es cierto?, de la literatura en inglés. Ya, y tenía otra pregunta. Respecto a la bibliografía, como igualmente le comentaba, no es que hay una extensión muy grande de información acerca de mi tema, como es de las tradiciones y su influencia con la danza, su relación. Entonces mi pregunta era si es que tal vez como hay videos en YouTube yo podría sacar la información de ahí. Y igualmente hay unos que otros tesis podría sacar de ahí. Sí, podría sacar las tesis, claro. De los videos de YouTube, no lo sé. Eso habría que ver y eso tendríamos que verlo cuando revisemos el avance de tu trabajo, cuando estemos por un 50% más o menos de avance de tu trabajo. Ahí pues podríamos mirarlo, ¿no es cierto?, para ver cómo va avanzando esto, para ver si es que vale o no la pena el tema de los videos de la red social, ¿no? Ya, Inge. Gracias. Bien, ¿qué más? ¿Más preguntas? No, vale. No hay preguntas. Entonces, vamos a la parte operativa, que es lo que les quiero, mostrar el día de hoy. Listo. Entonces, posiblemente usted dirá, bueno, ¿dónde empiezo a buscar, Inge? ¿No es cierto? O sea, ¿en qué sitio es bueno para buscar al respecto de mi tema? Bien, entonces, una puerta de entrada gratuita que está bastante bien. Bueno, son dos puertas de entrada gratuitas que están bastante bien para poder buscar sobre tu tema, ¿sí? Es algo conocido como el Google Académico, que es del Scholar Google que les estoy poniendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, diferencia con el Google normal. El Google Académico te va a llevar exclusivamente hacia documentos científicos, ¿de acuerdo? Te va a llevar hacia artículos de revista publicados, te va a llevar hacia libros, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el Google Académico en relación a lo que hace Google normal. Google normal, su algoritmo es buscar por palabras claves en toda la web. Bueno, también depende de lo que tú navegues, pero básicamente el algoritmo general de Google es eso. Buscar en la web términos que sean claves de lo tuyo. Entonces, fíjate, por ejemplo, tomemos el ejemplo que nos da Naomi Polet. Voy a abrir en esta página Google, ¿no es cierto? Aquí está el Google normal, el buscador de toda la vida, ¿no es cierto? Y voy a poner las palabras danza ecuatoriana. ¿De acuerdo? Aquí da, y pues más o menos verá que tengo 1.810.000 resultados. 1.810.000 resultados, ¿verdad?, de páginas web, videos, con los descriptores de los videos al respecto de esta temática. Veamos qué nos arroja el Google Académico con las mismas palabras de búsqueda. Danza ecuatoriana. Enter. Aquí tenemos 20.600 resultados. No sé si vemos la diferencia, ¿no? De 1.810.000 resultados, está filtrado, ¿no es cierto?, con 20.600 resultados. Diferencia. Aquí están indexados los trabajos, la mayoría veo que son trabajos de repositorios de información, sí, mira, repositorio DSpace, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, para poder empezar sobre tu tema, ¿no es cierto?, la idea es que no utilices Google. Este Google no lo vas a utilizar, el Google normal, el de toda la vida, con el que buscas todo, no lo usas, sino empiezas con este de aquí, ¿vale? Y pues aquí hay que dividirlo entre publicaciones y entre lo que son DSpace, que ya vamos a ver lo que son los DSpace, que son los repositorios de información de las distintas casas académicas que tenemos aquí en el Ecuador, ¿vale? ¿Cómo diferenciarlo? Pues te lo va diciendo, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo aquí. Aquí nos dice danza folclórica tradicional y su incidencia en el desarrollo del turismo cultural de la provincia de Los Ríos. Nos dice que es un PDF, ¿verdad? Hagámosle clic aquí en el PDF para ver qué nos arroja esto, ¿no es cierto? nos pide que nos bajemos del texto del artículo, o lo voy a poner en mi escritorio, no, mejor en mi carpeta de descargas para después saber dónde está. Que lo pongan en descargas, ¿no es cierto? Que me descargue el PDF. Vamos a ver qué tipo de PDF es el que se nos abre, ¿no es cierto? Ya. Y mira, aquí tenemos un primer artículo, ¿no? Y aquí tenemos el PDF del artículo, que decimos, oh, mira, qué interesante, aquí está. Y está escrito en una revista, aquí está el, sí, ya, 2018-19, bien. Esto es, mira, aquí están los autores y aquí está, pues, el documento, ¿no? Keywords, la danza en el Ecuador, excelente, muy bien. Esto es un documento que tú puedes referenciar. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué. Este es un artículo científico que nos habla sobre la danza en el Ecuador. Vale, genial. Me gusta, qué sé yo, tú lo vas leyendo, qué conclusiones llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Válido, perfectamente válido. Luego vamos viendo este, por ejemplo, libro sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional. Cuando son libros de Google, chuta, está un poco complicado empezar a leer sobre esto, porque son libros que están, como es esto, en este formato del buscador, ¿no es cierto? Y a veces no vienen todos los datos propios del libro, pero bueno, aquí hay cosas, mira. Aquí hay cosas del libro, ¿sí? Aquí está el título del libro. Vale, no te lo puedes bajar, lastimosamente, pero te podría servir para darle una lectura al respecto del tema, ¿de acuerdo? Lastimosamente el Google Libros te da una información, seguro que ya la has visto, que no es tan completa porque a veces te quitan palabras y más que nada no tiene algo llamado los metadatas. Los metadatas es lo que te permite indexar utilizando el gestor bibliográfico las referencias que vas encontrando. Entonces, lastimosamente, este es el problema de los libros, ¿sí? Porque aquí tenemos que hacer un ingreso de la metadata de forma manual. Y esto es de 1933, fíjate, es un libro bastante histórico. Bueno, vamos, avanzando. Avancemos. ¿Dónde estaba mi pestaña de búsqueda? Es esta de aquí, me parece, sí. Bien, vale. Música y danza, ¿no es cierto? Démosle un poquito para atrás. Ya. Ah, por ejemplo, aquí tenemos revistas. Mira, sus danzas. Ah, qué interesante. Esto es un PDF. Está en esta revista. Bien. Vamos acá. Vamos a ver. También nos pide que nos bajemos. Nos bajamos de este texto. Veamos de qué se trata. ¿Sí? Y nos abre aquí, ¿no es cierto? Un ¿cómo es esto? Un documento, está escrito en castellano, de la Complutense de Madrid, revista electrónica, para está indexada esto, o sea, está dentro de esto tiene metadatas, porque tiene ISSN, ¿de acuerdo? Entonces voy leyendo y digo, oh, mira qué interesante, por aquí, bla, 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 bueno, genial, me gusta. Y así vas avanzando, ¿no? Y así vas avanzando en tus resultados de búsqueda. ¿Qué pasa si pongo esto en inglés? ¿Cómo digo Ecuadorian Dance? Ecuadorian Dance. ¿Podría ser eso? ¿Danza ecuatoriana? Aquí dice Distribution along the thick gradients in Yosemite Park, Amazonia. Artificial... No. ¿Cómo traduzco danza ecuatoriana? Folklore. Folclore, veamos que me encuentro aquí. Diccionario del folclore ecuatoriano, Política Ecuadorian Back Pacific, Plan de Negocios, Museo Interactivo, Citas, Celebrating Chagras, Vestigios y Curiosidades de Ecuadorian Nation. Ah, mira qué interesante. Veamos qué es esto. Tan Folk Comparative Studio to Improve Teaching. Mira, este de aquí está interesante, del 2017. Ya, entonces mira, hemos llegado a este artículo que está escrito en inglés, ¿no es cierto? Digamos que nos interesa, ¿no? Ya, entonces, cuando estamos frente a una de estas revistas, decimos, bajas el PDF. Entonces dice, ya, sí, acepto. Veamos si es que me deja bajarme el PDF, es lo primero que hay que hacer. Comprobar que la... que el PDF... Ah, sí, mira, este PDF me dijo bajármelo completo. Aquí está, mira. Eso es súper bueno. Significa que está publicado con... está publicado con Creative Commons, ¿no? Pues puede ser que aquí me encuentre algo. Sí, aquí me encuentre algo. Bueno. No fue el ejemplo que quería, porque les quería enseñarse a bajar papers científicos. ¿Qué más? Este de aquí me gustó. Ecuadorian Folk Dance and a Cooperative Study to Improve This Teaching. Es una cita esta, no es un libro, fíjate. Ecuadorian Folk, Folk Dance. Ecuadorian Folk Dance, así pongámosle. Folk Dance. Veamos qué nos encuentra. Ah, mira. Ecuadorian Folk Dance. A General View, the Encyclopedia of the World Folk Dance. Oh, mira, qué interesante, pero es un Google Book. Mira. Aquí habrá algo que nos interese. Folk Dance, 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 Dance. Ah, bueno, no, es un libro. Pasemos el libro. Spirit Bodies. Pigments. Veamos esto. Revista de Antropología, 1998. Vemos que nos encontramos aquí. Mira. Specular Bodies. Oh, muy bien. Listo. Entonces digamos que me quiero bajar el PDF, ¿no? Para leerlo. Pluk. Le doy clic en PDF. Y dice, oh, no, tengo que pagar. Oh, caramba. Si no, pues $42. Por la clase de investigación. No, no, pues está loco el señor Araujo, no voy a pagar esto. Correcto. Me parece perfecto, no vas a pagar eso. Entonces, es aquí donde viene la enseñanza. Digamos que este artículo del Latin American Anthropology, Journal of Latin American Anthropology, le sirve a nuestra compañera, ¿verdad? Pero el instante que le das clic al PDF, te sale que debes pagar. Dices, no, pues pagar no hay cómo. Bendito sea Dios. Existe una página que se llama, este de aquí, Sci-Hub. Le das un clic a esta paginita, Sci-Hub, ¿de acuerdo? Y dice, coloque aquí el URL, el PMD o el DOI del trabajo que usted quiere obtener. Entonces nos vamos a la revista que teníamos aquí, ¿no es cierto? Aquí está, y mira, aquí está el DOI. O puedes copiarte, sí, copiémonos del DOI, mira. Comprobemos de que este es el DOI del trabajo. Le doy un clic aquí en el DOI. Vamos a ver. Que nos lleve. Ah, sí, nos está llevando. Perfecto, sí, mira. Este es del DOI del trabajo. Bien. Entonces me copio la dirección que está acá arriba. Me paso a la página del Sci-Hub. Pego aquí la dirección. Y le pongo abrir. Pum. Y le pongo abrir. Veamos si es que funciona esto y nos abre la... Y nos abre el documento, ¿no? Se pone a pensar tranquilamente y a ver, pim, pam, ajá. Ahí está la creadora, es una chica que creó esto. Y pues mira, aquí está el paper completito. Aquí está el paper completito que ya te lo bajaste. No pagaste los $42 que tú querías. Sí, y ya lo tienes. Ya, mira. Y este libro ya te lo puedes, ya le pones aquí grabar y pum, lo grabas. Ya lo tienes grabadito. ¿De acuerdo? Entonces, así más o menos funciona esto, chicos. Uno va buscando, Google no quiero. Sino encuentro un artículo que me gusta el artículo, dices, mira, este artículo puede servir para mí. Por ejemplo, Identity, Movilización, Source. Ah, mira, digamos que nos interesa, ¿no? Busquemos otro más, déjame ver. Ecuadorian Folk Garden Elements by Luis Humberto Salgado, sonatas. Oh, mira, qué interesante. Pues suena bien, ¿no? Le doy un clic aquí. Me voy, ¿no es cierto? Me va a llevar a la página web. Digo, oh, mira, qué interesante. Aquí está el artículo. Genial, muy bien. Files. Siempre se prueba en la página inicial si que te puedes bajar. Le pones aquí download. ¿Verdad? Ah, mira, este sí me dejó. Bueno, me lo bajo. Hay algunos que sí te van a dejar bajarte y otros que no te van a dejar bajarte. y los que no te deja bajarte, te vas a la página del Sci-Hub. ¿De acuerdo? Como te enseñé. ¿Se me está bajando el artículo? Sí, se me está bajando el articulito. Ahí va pensando, mira, este Osu. Ya lleva 12 megas, vamos a ver. ¿Qué más nos da este artículo, no? Si es que no nos deja bajarnos del artículo, el Sci-Hub. El Sci-Hub, eso es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera herramienta que se les debe enseñar. Buscar en el Internet, empezar con Google Académico, criterios de búsqueda en español y en inglés. Mira, y aquí tengo ya se me bajó el artículo y aquí está el documento este que yo lo quería. Es de Ohio State University, es una buena universidad. Y aquí estamos, son 90 páginas de artículo, fíjate. Abstract, esto creo que es una tesis, déjenme ver si es una tesis de esto. Esto es, sí, mira. Es un Graduate Program in Music por este señor Juan Carlos Ortega Paredes. Ajá. Es for the degree of Doctor in Musical Arts. O sea, es una tesis doctoral lo que nos acabamos de bajar. Por eso nos la bajamos tan fácil. Bien. Vamos buscando más cosas antes de aburrirme en esto de la... Por ejemplo, vamos a ver... Alucinógenas plant uses in related indigenous belief systems in the Ecuador. Ah, mira, qué interesante. Plantas alucinógenas relacionadas con las creencias indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Genial, veamos, digamos que este libro me parece genial, ¿no? Este artículo, oh, muy bien, qué buen artículo, qué genial, me parece. Ahí es de Plutarco Naranjo, vea, el doctor Plutarco Naranjo. ¿Han escuchado de este caballero? Por si acaso. Y está escrito en inglés, ¿no? Bueno, por eso que te digo, la ciencia habla en inglés. Bien, entonces dice, me bajo este artículo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el download? Download, Get Access. Get Access, no, mira, pague, $35. Puf, este señor Aranjo, ¿cómo cree que yo, si no tengo ni para una salchipapa? Entonces, ¿qué hago? Sci-Hub. Me voy al Sci-Hub, ¿no es cierto? ¿Cómo abro el Sci-Hub? Fácil, es que esto es maravilloso, verás. Te pones aquí en Sci-Hub, SCI-Hub. Yo lo utilizo bastante, por eso me aparece la paginita. Me copio la dirección del artículo. Me pongo acá arriba, copio la dirección del artículo. Me paso al Sci-Hub y pongo pegar. ¡Pum! Y le pongo open. Se puede pensar, te tomas un cafecito, que haga lo que tiene que hacer en la computadora. Ahí está la chica que me saluda. Y aquí está. Mira tú el artículo. Completito, a tu alcance, no te has gastado nada. Y aquí está. ¡Ay, qué interesante el arumatam! Fíjate. La ciencia habla en inglés, chicos, créanme. El iguachi, mira, acorde con la jíbaro y está escrito en inglés. ¿Y qué año? 1979 y está impreso en The Netherlands, si es del Saber. Y te lo bajas, me bajé el artículo. Pagué los $35, no pagué. Y aquí le dices, gracias, calidad. Esta chica la entrevistaron en el ID Core Biotechnology hace un mes atrás. Busquen, es interesantísima la vida de esta chica, ¿no? Y ya lo tienes, fíjate. Y así empiezas, ¿no? Diccionario del folclore ecuatoriano, mira qué chévere, 1966, veamos qué sale si le doy clic aquí. Vamos a ver qué, oh mira, esto es un journal article, bien. Read and download, no. Pues aquí me dice que pague, no, pues yo no quiero pagar, no tengo plata, ¿qué está pasando? No, entonces cojo el DOI, fíjate, le hago un clic en el DOI para comprobar de que esa es la dirección de mi artículo, siempre la dirección, aquí está el DOI, y dices, no, pues yo pagar no puedo, no, pues no hay plata. Copiar, copio la dirección, me voy al Sci-Hub, todas, la mayoría se abre, a veces hay algunos que no, le pego aquí en Sci-Hub y le doy Open. Vamos a ver cómo nos va con esto del folclore ecuatoriano escrito en inglés. cuando se demora es indicativo de que algo va bien o que algo va mal. Pero bueno, se demora. Vamos a ver qué nos arroja. Entonces, la clase de hoy día ha sido ¿dónde empezar a buscar? Google Académico. Criterios de búsqueda en castellano y en inglés. No es un buen criterio de búsqueda repetir, ¿cómo es esto? Todo el título. Incidencia del aceite de eucalipto en las personas que tienen gripe. No, sino pues búscale por palabras claves, ¿no? Por ejemplo, oh, mira, Safari no puede abrir la página. Oh, ¿qué pasó? ¿Se pudrió? ¿No pudo? ¿Se murió? ¿Qué pasó con el Sci-Hub? Con la maravilla del Sci-Hub. Vamos a ver. Ah, no, pues ahí está funcionando. Mira, aquí lo tenemos. Diccionario del folclore ecuatoriano Paulo Carvalho Neto. Escrito en 1966. Y aquí lo tienes, el diccionario completito, mira. The música of the subjects. No, pues esto está genial. Y aquí lo tienes, ¿no? Mira. Book Reviews, la música de los incas. Qué genial. La marimba, aquí veo la marimba, la bomba, el pingullo. Mira, y aquí está, ¿no? Ha sido el book review. Esto es social, digamos. Aquí está el stable. Vamos a ver si es que este es el link, que es el que yo quiero buscar. Vamos a ver. Pegar. Vemos si es que este es el link que nos lleva a la realidad. Sí. Ah, creo que es el video inferior, ¿no? Ah, claro, mira. Esto es un Review with Board, que es un trabajo de revisión del diccionario del folclore ecuatoriano. Vemos si es que poniéndole en el Sci-Hub la dirección que le puse antes, me abre ya el libro completo. Vamos a ver. No, es el mismo anterior, no. Es el mismo anterior, que es la revisión del libro, ¿no? Book Reviews. Perfecto, no está aquí. Bueno, ¿estamos claros de esta parte, chicos? Del Sci-Hub y de la... Sí, es un review, claro, esto lo dije, es un review. Es una revisión de este libro, ¿no? Del diccionario del folclore ecuatoriano, vale. Bueno, y mira, seguimos buscando, ¿no? Pena in the Ecuadorian Syria. Así, contralógica, análisis de la tristeza. ¡Wow! ¡Qué interesante! Echémosle para ver este, ¿no? Danza folclórica ecuatoriana, convivencia. ¡Oh, qué bien! Pena de Ecuador y en Siria. Bien. Esto, no. Pues a ver, veamos si me puedo bajar el articulito este. Debe estar por aquí un download. O cita, no quiero. Referencias. No quiero. Ah, sí, previous description, ya, no, pues aquí cada vez que te ponen estas cosas, si no aparece la palabra download ahí cerquita, pues ya lo olvidas, ¿no? Entonces te copias esto, te vas al Sci-Hub, la maravilla de Sci-Hub, pum, pum, enter. Vamos a ver si es que nos baja el... Ah, aquí está, mira. ¡Qué maravilla! Aquí está, Source of Information, Pena Individualizada Medicine, mira, Attitude Towards Life, Psicoantropología de la Tristeza, qué interesante. Ya está aquí el artículo completito, mira qué maravilla, por favor, si este Sci-Hub es lo mejor que puede, y con referencias, fíjate. Y con referencias. Vale. Me lo bajo para irlo poniendo en mi carpeta. ¿Estamos, chicos, hasta ahora? ¿Dudas, inquietudes? ¿Cuestionamientos, frustraciones? Ya. Entonces, seguro que vas a empezar a hacer esto. Dígame, José Daniel Cuyo. Perdón que me levantes. Dije, buenas tardes. Ya me duele. Te escucho, dime. Gracias, Digi. Bueno, comentarle con respecto a este Sci-Hub. Yo también ya lo he utilizado. No que muchas veces he tenido inconveniente, muchas veces cambian de dominio eso, entonces eso también hay que estar atento. Sí, es verdad lo que dice el José Daniel. A veces cambian el punto de la página porque claro, a las revistas cuyo negocio es vendernos el material, pues claro, esta señorita les cayó pésimo, ¿no? Pero hay que estar atentos de cuándo cambia. Imagínate que muchos investigadores a nivel mundial utilizamos esto, especialmente los que no podemos pagar por las suscripciones de las revistas. Entonces, Sci-Hub es genial. Esta es una máquina para bajarte artículos científicos, de verdad. Es muy, muy bueno, ¿vale? Gracias, Daniel, por la observación que nos haces. Tienes toda la razón, ¿no? Sí, y, bueno... quería comentar si no funciona con el link, digamos, el link con el DOI. Ajá. Entonces, lo que yo suelo hacer es intentarlo con el título, que normalmente viene ahí con la palabra clave. Muchas veces con eso sí funciona bajarlo. Ah, genial, sí, sí, sí. Es que ya son mañas que uno va adquiriendo en el tiempo, ¿no? Para las personas que recién lo empiecen a funcionar, a veces del link ya funciona bastante bien. Pero sí es verdad, a veces del título, o si no es el DOI, la dirección, bueno, es de todo. ¿Vale? Bien, y gracias, José Daniel. Fíjate, aquí vi este que me gustó. Ah, bueno, este es un D-Space. Danza folclórica ecuatoriana, convivencia, ya. Estoy buscando cosas en inglés, ¿no? Mira. Articulating Blackness in the Afro-Ecuadorian Marimba Performance. Echémosle ojo a esto, a ver qué nos... Hoy nos lleva directamente al artículo. Ah, pero es un paper presented at the conference. Ah, es el paper de una conferencia. Pero ve, ahí está. Se puede entender, o sea, se puede encontrar documentación de la danza folclórica ecuatoriana en inglés. ¿Vale? Bien, chicos, déjame ver qué más me encuentro. Me gustó el tema. Folklore and the folk dance groups and strategy to promote development of culture. Oh, mira qué interesante. Vamos a ver. Oh, ¿y esto qué? Ah, es un conference paper. Vale, no pasa nada. Oh, pues no, $30. No, yo no tengo $30. Lo que sí tengo es tiempo para copiarme el enlace, irme a la fabulosa página del Sci-Hub. Sci-Hub. Pegar, open, y veamos que nos funciona esta chica ahí. Aquí lo tenemos. Mira, mira, qué maravilla. Snarl Innovations, Antonio Rubio, Juan Carlos García, Editors, Advancing Tourism. Oh, qué bien. Estos son los papers seleccionados, y por aquí debe estar el trabajo de nuestra amiga. ¿O no está? Ah, no, sí está, sí está. Sí está, solo que no se estaba cargando. Aquí está. Ah, es que se bajó el libro entero, no me digas. Qué bien, qué loco. Qué loco. Innovation in Colombia. Perception, Safety, Tourism. Oh, qué genial. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Impact del COVID, fíjate. En el turismo cultural. ¡Wow! Bien, chévere, miren. Doy un clic aquí y aquí están. Pucha, se bajó todo el libro. Sí, es una genialidad. O sea, ya te digo, este Sci-Hub es una máquina completa. Bien, entonces ya para ir terminando, porque seguro que pues ya les tengo aburridos con esto del tema, chicos. Verán, estoy convencido absolutamente que usted se va a bajar 200.000 PDFs. Usted te dice, bueno, ¿y ahora cómo gestiono tantos libros que me bajo, no? Puf, imagínate. Entonces, existe una herramienta que también es mano de Dios para hacer la investigación, que se llama Mendeley. Entonces, le pones en el buscador Mendeley, Mendeley.com. Le pones en tu buscador algo que se pone Mendeley.com. Ay, ¿qué es esto? Aceptar todas las cookies. Bueno, venga, cookies. Big Data. Ya. Y pues empiezas, si no la tienes, donde te dice create an account, creas una cuenta, nombre, teléfono, celular, veamos qué te pide, para que veas de que no te estoy pidiendo que entres a sitios subterráneos, ¿no? O bueno, aquí introduces tu dirección de correo electrónico, yo no pongo la mía porque ya estoy registrado, pero bueno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle clic a donde dice descargar. No, hacia atrás, descargar, Mendeley. Mendeley.com. ¿Dónde estás, Mendelauer? Mendeley. Uy, ¿qué pasó? No, pues fue a otra búsqueda. Mendeley.com, eso. Ya. Y pones aquí download. Le echas de aquí al download, ¿sí? Programa gratuito. No tienes que pagar absolutamente ni un centavo de dólar. Solo te vas a gastar un poquito de internet y el tiempo de tu vida. Te lo puedes bajar, bueno, saben de que estoy utilizando un Mac, por eso me dice, bájese el Mendeley Desktop para el Mac. Pero si te conectas desde tu Super Windows, pues te dirá, bájese el Mendeley Desktop para Windows y bájese el Mendeley Desktop para Linux, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, así que no voy a repetir la información. Fíjate, es este icono de color rojo con una M de bolitas, ¿sí? Le das un clic ahí dentro a Mendeley, ¿sí? Esto es algo que tienes que hacer hoy. Hoy se termina la clase, después te quedas un rato en modelación de sistemas complejos y hoy te bajas ya el Mendeley, hoy creas la cuenta, hoy instalas la herramienta para el buscador web, hoy instalas la herramienta para el procesador de texto. Hoy tienes que hacer esto, pero de ley. Sin estas herramientas que te estoy enseñando, créeme que tu investigación va a ser un caos. Y esto también piénsalo para cuando hagas tu test, tu trabajo de titulación. Bien, cuando te bajas del Mendeley, bueno, este es el Mendeley que yo ya tengo, ¿no es cierto? Aquí están todos los PDFs que me he dado el gusto de leer para todas las investigaciones, ¿sí? Y más todos los que se agregan. Entonces verás, mi estimado amigo y amiga, investigador, estudiante que toma, ¿no es cierto?, la materia de metodología de la investigación científica, ¿vale? Entonces, una vez creada la cuenta, una vez descargado Mendeley, tú tienes aquí Tools. Entonces te debes instalar esta de aquí, el Install Web Importer y bueno, yo le tengo, o sea, a mí me sale un Install porque ya la tengo instalada. Pero tú le pones Install MS Word Plugin, ¿de acuerdo? Te instalas el complemento para tu navegador y te instalas el complemento para tu Word, para tu Microsoft Word, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Verás, abro mi navegador, que lo tengo por aquí. En Mac funciona súper bien en Chrome y en Firefox. No funciona muy bien Mendeley con Safari, ¿sí? En Mac, para que te funcione el Mendeley, debes utilizar Chrome y debes utilizar Firefox, ¿de acuerdo? En las Windows sí funciona, bueno, en las Windows no tiene Safari, pero bueno, ya está. Entonces, te instalas el Mendeley, aquí el plugin, fíjate, es este de color rojito, es el icono, ¿no? Que ya está incluido en mi Chrome. Y esto es, aquí te pones en Chrome, te vas a preferencias y le instalas una nueva extensión, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo está, déjame ver. Privacidad, extensiones. Te metes aquí en extensiones y te buscas la extensión que se llama Mendeley Web Importer y le enciendes, ¿no? Vale. Entonces, ¿de qué sirve esto? Verás. Es genial, esto del Mendeley es brutal. Me voy al Scholar Google, ¿verdad? Scholar Google. Me voy a la Scholar Google, ¿verdad? A buscar la referencia que estábamos buscando. A ver qué me interesa a mí. Individual Based Models. Veamos qué más han publicado de esto. Standard Protocol to Describe, este ya tengo. Individual Rise in Ecology. Ah, ya, digamos que este libro digo, oh, wow, qué bien, este artículo me cae genial para la investigación. Le doy un clic aquí, ¿no es cierto? Me lleva a la página de la revista donde está publicado este artículo y digo, oh, mira, esto me interesa, wow, qué bien, esto es para mí, bien, para mi investigación. Ah, y está bonito el artículo, mira. Bien, y digo, quiero yo guardar la referencia, ¿no es cierto?, en mi Mendeley. Entonces, mira, le pongo aquí en el icono Mendeley que instalé antes, se conecta con mi cuenta, así doy permiso, por supuesto que doy permiso. ¿Ya? Y le pongo iniciar. Ay, Dios mío, tengo que iniciar sesión con mi cuenta Mendeley. Ah, no, pero ya están aquí mis datos, iniciar sesión, tenga. ¿Ya? que inicie sesión con mi cuenta Mendeley, ¿verdad? Y ya está. Entonces, mira, ya aparece aquí mi fotita, ¿no? Aquí aparece ya mi fotito y aquí me aparece, fíjate, en el web importer me aparece el título de mi artículo, el autor, esta señora Olivia Judson, y pues, mira, están buscando en la otra página cómo es estos documentos relacionados. Pero el que a mí me interesa es esta de aquí, ¿no es cierto? Mira, este de aquí, este libro. Y le pongo, fíjate, en mi biblioteca, aquí ya tengo yo hecho varias colecciones de libros, le voy a poner en mi colección IBMs y le pongo añadir. ¡Pim! Entonces lo que hace es Mendeley es extraer la metadata del artículo, de tu revista, ¿no es cierto? Y te lo coloca en tu Mendeley Desktop, ¿no es cierto? Mira, aquí me pone referencia y un signo, un vistito verde que te dice ya está. Me voy al desktop, al Mendeley Desktop, el que tengo instalado. Sí, tengo una que dice Recently Added, o sea, añadido recientemente. Supongo que se me sincronice, ¿no? Y aquí me debe asomar. Mira, aquí está el de Johnson Olivia, The Rise of Individual Based Modeling in Ecology. Aquí está la revista Trends in Ecology and Evolution, el año, perfecto, los detalles son correctos, sí, excelente. Esto es un journal, perdón, no es generic, es journal article. Ahí estamos, ya. Yeah. Y aquí está, ¿no? Pero tú dices, oiga, profe, ¿y de dónde saqué el PDF? Adivinen, el PDF sale de Sci-Hub, ¿no es cierto? Me pongo acá, me copio esta dirección electrónica fabulosa, abro otra pestañita, me voy al Sci-Hub, Sci-Hub.se, Removing Barriers in the Way of Science, perfecto, pego la dirección de mi artículo, ¿no es cierto? Mira, ya está ahí, y aquí está el artículo de esta señora. Mira, qué maravilla, por favor. Aquí está, The Rise of the Individual Based Modeling in Ecology. Genial. Me lo bajo. ¿Y dónde está la cosa? Aquí, save. Aquí está, mira, descargar. Uf. Le pido que me descargue eso. ¿Dónde quieres guardar esto? Digo, en mi carpeta de descargas, que me guarde el PDF. ¿Vale? Ah, ya está. Está descargado, genial. Voy al Mendeley Desktop. Y si ves que aquí está el título de la señora, bla, 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 y aquí pone Files. Add File. Le pongo Add File. Me voy a mi carpeta de descargas, Downloads. Y por aquí está el de Hudson 1994, le pongo Open. Y ya se me cargó el PDF en este que me bajé, ¿no? Mira. Entonces ya tengo grabada mi referencia, le doy un clic aquí encima, ¿no es cierto? Y ya me abre el articulito y ya lo puedo leer en Mendeley. ¿Cuál es la ventaja? Que yo ya puedo incrustar esta referencia. Acuérdate que la puse dentro de mi carpeta IBMs, ¿no? Uy. Aquí está el Hudson, el de Olivia, ¿no? Acuérdate que ya le puse en mi carpeta IBMs. Para eso sirve el Web Importer. Todos los PDFs que leas, tienes que hacerlo con Mendeley. Poner lo que acabo de hacer yo en Mendeley. ¿Y de qué sirve? De que el instante en que te vas a sentar en tu computadora a... ¿dónde está mi Word? Uf, ¿dónde está el Word? Aquí entre tanta cosa que tengo abierta. El instante en que ya te sientes a escribir en tu computadora, ¿no es cierto?, los resúmenes de tus investigaciones, de todo lo que has leído en el Word, ¿no es cierto? Voy a abrirme un Word para que vean cómo funciona esto, ¿sí? Ahí vamos, ¿no? Ya me está abriendo el Word, bueno, se está demorando. Entonces, hasta aquí. Entonces ya vas a ver cómo funciona esto en el Word. Dejemos que se vea. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas de su parte? De qué es lo que tienen que hacer. Google Académico, bajarse el Mendeley, hacer la cuenta en Mendeley, instalar el plugin para navegación en Chrome o en Firefox, empezar a buscar PDFs, empezar a engrosar tu biblioteca de Mendeley, bajarte los PDFs, si es que no son gratis, te lo abres con Sci-Hub. ¿De acuerdo? ¿De qué te sirve esto? Con esto vas a escribir las referencias bibliográficas de tu de tu artículo, esto te va a servir mucho para tu tesis de grado también, etcétera, etcétera. Entonces, y ya tienes la tarea de que debes leerte, encontrarte al menos 30 documentos, de los cuales 15 deben ser en inglés, 15 deben ser en inglés, ¿de acuerdo? Salvo de que realmente no haya nada en inglés, que es bien difícil, ¿sí? Haríamos la excepción que hablamos con la compañera Naomi Polet, ¿no es cierto? Pero, no, o sea, sí hay cosas, o sea, hay que tomarse el tiempo de ir buscando. Oye, qué malo que está la computadora, hoy está lenta, pero es que, Dios mío, me desespera cuando esto va lento, te juro. Me da ganas de levantarme, irme, dormir y regresar, y esto seguirá pensando ahí, que quiere abrir el Word, dice, verificando verificando el Word app. Y esto me pasa por no leer los comentarios de los blogs. O sea, decía, tendrán cuidado cuando actualicen la Mac al Big Sur, porque se vuelve loca. Y ya, pues, le actualicé a la última versión del Big Sur. Y, pues, ya está perdiendo la cabeza esta máquina. Hoy día me ha dado dolores de cabeza. Mira, esto del Big Sur, pucha, lindo, está bien bonito, la interfaz gráfica está bien chévere, pero madre de Dios, qué problema que es esto. Mira, el Word. En fin, dudas, preguntas, inquietudes, chicos, cuestionamientos de lo que tienen que hacer. José Daniel Cuyo, dígame. Sí, quisiera preguntarle algo. Sí. Digamos, si conseguimos un material, ¿no es cierto?, que tenga en su contenido algo de interés para nuestra investigación, uh-huh, pero que no tiene, digamos, la información necesaria. ¿Vamos a incluir ese material o no? ¿Cómo lo haríamos, Inge? No. ¿Qué materiales se pueden incluir en su investigación? Los materiales que se pueden referenciar utilizando Mendeley. Fíjate, aquí en Mendeley yo puedo ponerle algo que diga add, ¿dónde está? Add entry manually, o sea, agregar información de forma manual. Le pongo aquí y fíjate, aquí me lleva a esta ventana emergente. Uy, no. Me lleva a la ventana emergente. Entonces, ¿qué tipo de...? Fíjate, aquí por defecto viene el journal article, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más nos da Mendeley? Nos manda a libros, secciones de libros, caso, programa de computadora, proceedings conference, artículo de enciclopedia, película, generic and hearing. El generic es cualquier cosa, que poco se le utiliza. El journal magazine, magazine article, el newspaper article, patente, reporte, television broadcast, thesis, web page, siempre y cuando la web page tenga toda la información que nos pide Mendeley, y el working paper, que estos son, es lo que se llama los... Ay, que en pandemia está funcionando mucho, se me fue el nombre del working paper, que son los peer review, los peer review, exactamente, no es peer review, es, ay Dios mío, se me fue el nombre. Bueno, entonces, puedes utilizar todas las referencias que encuentres siempre y cuando estén dentro de Mendeley y puedas llenar la información que te pide Mendeley. Es decir, si escogiste un journal article, que le puedas llenar el título, los autores, la revista, el año, el volumen, el número, las páginas, ponerle un abstract, y la URL, ¿no es cierto? Y aquí, súper importante, el DOI o el PMID, ¿sí? Y eso, básicamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, puedes utilizar cualquiera de las cosas que te da Mendeley. ¿Qué sé yo? Te encontraste un libro, ¿de acuerdo? En el Google Libros. ¿Qué información te pide Mendeley? El título, los autores, los años, las páginas, un abstract, etiquetas, la ciudad, qué edición, los editoriales, el publicador, el publisher, editores, qué edición del libro es, o sea, ya se abrió por fin el Word, vale, a la hora que llegue este libro. Eso es lo que puedes utilizar. Si no está dentro de Mendeley, una página web cualquiera que digas, ay, qué lindo esta página web, ¿no es cierto?, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, aquí tienes web page, ¿no? Tienes web page. Si puedes sacar todo esto de la página web que estás consultando, lo puedes usar para tu investigación. Si no encuentras uno de estos, por ejemplo, título de la página web, podrás tener. Si no encuentras el nombre de los autores de la página web, no la usas. Así de sencillo, porque se necesita esto para cargarle la información al Mendeley, ¿vale? Si no encuentras la publicación, el año, las páginas, esto de aquí de la web page, no te sirve. ¿De acuerdo? Por tanto, y esto, gracias José Daniel por la pregunta, no todo lo que encuentras en el Internet es referenciable para investigación, ¿vale? Por ejemplo, gracias. Wikipedia, que no es, que es una página web, no vas a encontrar nunca los autores, por tanto no la vas a poder usar. Así de sencillo. Bien, entonces ya se me abrió el Word, déjame ver dónde está mi Word, aquí está un documento en blanco, pongámosle ahí. Entonces digamos que yo ya empiezo a hacer mi trabajo, ¿no? De metodología y la investigación, empiezo ya a escribir mi artículo, que ya tengo que irlo medio, darle un cuerpo en función de lo que vaya a ir leyendo, ¿verdad? Imaginémonos que, uff, está lento esto, pero es que, ay, Dios mío. Bueno, entonces aquí texto del artículo de metodología. Este además lo pueden escribir. Artículo de metodología. Metodología, vale. Y aquí voy a poner, qué sé yo, referencias bibliográficas. Genial, ¿no es cierto? Entonces, digamos que este texto... no pueden escribir bien, ya. Yo le quiero poner aquí la referencia de ese documento que encontré, ¿no? Me voy a referencias en el Word, ¿sí? Como tengo instalado el plugin de Mendeley, ya me aparece aquí, fíjate, Mendeley, y le pongo insertar cita. Entonces le pongo insertar cita. Hudson se llamaba la señora, ¿no? Hudson, mira. Ya está aquí el documento que lo grabé antes, le pongo clic y le pongo OK. Y pues ya me está dando, está formateando la cita, mira, Hudson 94, aquí en estilo, en la parte superior del Word, mira, le puse este, insert o editar cita, y le puse acá, y aquí, ¿qué estilo quiero? Está haciendo con el APA, ¿no? Pero qué sé, a mí me gusta más el Ecological Modeling, pum, le pongo ahí, y me cambia automáticamente el Mendeley y la cita, ¿no? Y en las referencias bibliográficas yo le pongo aquí, insert by bibliography, le pongo clic aquí, mira, se conectan los programas y aquí está, mira, la referencia que saqué antes que estaba en mi Mendeley, el autor, año, título, revista, el DOI y bla, 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 bla. Y así escribes, ¿vale? Y ya está, ya son las 7, son 5:45. Bueno, entonces, esos chicos, tarea, crear una cuenta en Mendeley, descargar Mendeley e instalar en tu computadora, instalar el plugin para el Microsoft Word, instalar el Web Importer plugin y empezar a buscar todos los documentos que se te crucen. Yo te pido mínimo 30, ¿sí? Descargados y leídos, 15 de los cuales en español, en inglés. Y ya, vas haciendo un Word en donde digas, del artículo 1 que me bajé tal día, las ideas más importantes que el autor presenta es tal, bla, 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 y vas copiando, ¿no? Y eso de cada una de las referencias bibliográficas. Te he enseñado búsqueda con Google Académico, te he enseñado el Sci-Hub para tener los papers que te quieran pedir que pagues, te he enseñado Mendeley, te he enseñado cómo funciona en Word. Es más, ya tienes las herramientas, mis estimadas y estimados. Con esto, más la clase teórica inicial, que seguro que es que ya hemos pasado casi 2 horas aquí sentados. Más la clase teórica inicial, ve, tienes todas las herramientas para empezar a hacer tu trabajo de metodología y de investigación súper bien. Bien, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No, no. Pues ya está. Me despido, voy a tomar un cafecito, voy a descansar un ratito, 15 minutos, para poder vernos en clase de optativa 2. Así que chicos, una buena tarde, ¿no? Cuidarse y hacer un lindo trabajo de investigación. Se le ve, ingeniero.